Hello, hello, good evening. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal su día? Bien por aquí, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra mucho que están bien. ¿Cómo estuvo el trabajo? Bueno, los que trabajan, pero yo sé que hay algunos que estudian también todavía por acá. ¿Cómo estuvo el trabajo? ¿Cómo estuvo el día de estudio? Bueno, que ya casi terminan ciclo los que están en la U, ¿verdad? Que Hola, ya Miss. Buenas terminan noches. ciclo. Buenas noches. ¿Cómo te dijo? Okay. Ya casi comenzamos. ¿Cómo están con los ejercicios de la plataforma? ¿Qué tal les ha ido? ¿Todo bien? Yo todavía no he comenzado, Miss. Hoy voy a comenzar anoche a practicar porque no he hecho nada en la plataforma. Tiene que hacerlo. Sí, tienen que hacerlo. Diga. Quería preguntarle si, por ejemplo, hay que hacer los cinco, ¿verdad? Pero ahorita solo hasta el dos. Sí, ahorita solo hasta el 2. ¿Verdad? Estaba viendo por ahí que enviaron un mensaje de parte de administración en el cual les solicitaban que por favor ustedes avanzarán tanto como se les fuera posible en la cuestión de la número 2, por lo menos hasta el 50%. Tenemos que avanzar, ¿verdad? Tanto como les sea posible. Ustedes, la verdad es de que pueden avanzar hasta donde ustedes así lo deseen, ¿verdad? De eso no hay ningún problema. Ah, qué bien, lleva el 25%. Sí, está bien, ¿verdad? Yo les recomiendo que terminen la número 2 antes del día jueves, ¿verdad? O para el día jueves, antes de que termine el día jueves, para ya ser viernes, que ya tengan terminada la 2. Y si pueden durante la semana, ¿verdad? Durante el fin de semana, si ustedes tienen algún tiempo disponible, ustedes comienzan la número 3. Sería bastante bueno, ¿verdad? Que lo hicieran de esa manera, comenzar la número 3, ¿verdad? Pero la verdad es de que el avance es algo ya de ustedes más que todo. Es más de ustedes. Y ahí siempre yo disponible, ¿verdad? Si en algún momento yo me atraso, le voy a decir voy o deme unos minutos, porque, ¿verdad? En este caso estoy haciendo algo más también por la mañana, ¿verdad? Tengo otras actividades, que esa actividad es también parte del trabajo, ¿verdad? Es trabajo literalmente. Entonces, de alguna manera intento estar pendiente del aparatito, ¿verdad? Pero a veces sí, se me es imposible. Entonces, si ve que le contesto un poco tarde, no se preocupe, que no es que no le quiera contestar, ¿verdad? Siempre lo voy a hacer al momento que ya tenga un tiempecito libre, ¿verdad? Que le dan a uno el tiempecito libre y ya en ese momento yo le contesto, ¿verdad? O si literalmente por algún motivo yo no estoy ocupada o, ¿verdad? No tengo ninguna actividad en ese momento, inmediatamente le contesto y le doy una breve explicación. Pero sí es necesario avanzar, ¿verdad? Alguien, no sé si fue de este grupo o fue de más nochecito, que me decía que tenían un pequeño inconveniente con el ejercicio el 1.10, ¿verdad? Que es el 1.10, o no recuerdo si era el de las llavecitas, el de las preposition. Bueno, ya lo vamos a ver. Si es de este grupo, por favor hágame el favor de indicarme. ¿O no era de este grupo? ¿No? Pues puede que sea que no, Miss, porque ¿Verdad no que he no? escuchado a nadie en el grupo hablando de eso, pero hay que esperar a que se conecten los demás compañeros para preguntar si ellos son. Sí, ¿verdad? Es que yo me acuerdo que alguien me preguntó, pero no, no, pues no, no es de esto. Sí, como ustedes son dos, entonces yo me van a disculpar, la verdad es de que no tengo una lista, ¿verdad? Una lista, entonces no reconozco cuando me escriben al privado, ¿verdad? No reconozco
de quién es el número, si pertenece a este o al otro, ¿verdad? Y por cuestiones de tiempo no lo puedo buscar en los chats, pero sí, ¿verdad? Si la persona ingresa o si hay algún problema con la plataforma, les agradecería que me lo hagan saber en este momento, si son tan amables, o pasamos a lo que es el contenido directamente ya en la clase. Disculpe, sí fui yo la que le escribí al privado. Ah, dígame. Sí, ya no me daba, lo había intentado de varias maneras y no me daba el resultado bueno, pero ya con lo que usted me ayudó, sí, ya me quedó bien. Gracias. ¿Y qué número era? ¿Usted se acuerda del ejercicio? ¿Era un 2 o un 3? Perdón, era el 5, ejercicio 5. El ejercicio 5 de la sesión 2. La sesión 2. Ok. Solo veamos. Acá creo que lo tenía. Pero no era del 2.10. Perdón, el IS 10. Perdón, IS, pero sí. Sí. Ah, el IRIS. Ok. Pero creo que será del 2.4. Ok. Muy bien. Puestas de la CD player y las llaves y lo demás que está ahí. El 2.4, sí. Es este, el que tenemos acá, ¿verdad? Solo lo vamos a ver porque sí, es el que vamos a utilizar para la clase. Gracias, Lili. Muy amable. Este era el que estábamos haciendo con Lili, ¿verdad? Esta tarde. Este es el que vamos a ver ahora, ¿verdad? Porque esto ya nos involucra a los demostrativos, que es lo que vamos a ver parte de ellos. Pero antes de empezar a ver los demostrativos, necesitamos ver un poco acerca de los nombres, ¿verdad? Acerca de los nombres y también de los plurales. Recuérdenme si vimos los plurales o no vimos los plurales ayer. No, ¿verdad? Esta parte. No, ¿right? No. Ok. No, ¿verdad? Nada de esto. No. Ok. So, vamos a iniciar la sesión número 2, que es demonstratives. En el caso de los demonstratives, right, is like in the first slide that I have here. In this one, that is says, what's this? This is a sandwich, right? They got a little bit of difference that we are going to explain it later on. But let's check this one, the vocabulary, right, that we have here. Los demostrativos tienen una pequeña diferencia y les voy a explicar cuál es cuál, ¿verdad? En el caso de ellos, los que vamos a ver ahorita, porque luego van a ver los que hacen falta. Son 4 y vamos a ver 2 primero. Así que esta, ¿verdad? Es como nuestra pregunta base. What's in your bag, in your backpack? Anything that you might have, right? If you want to, you might repeat it. You don't have to turn off your microphone, to turn on your microphone. You can do it. Just with the microphone off. Si ustedes gustan poder repetir, no tienen que encender su micrófono, ¿verdad? This one is a hairbrush. 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 This is a wallet. 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 Sunglasses. 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 CD player. CD player. Cell phone. Cell phone. Keys. Keys. Keys, camera, camera, camera. Questions about this. What is in this image? Preguntas acerca de esta imagen, de lo que hay en esta imagen. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Cuando hablamos de sunglasses, hablamos solo de un artículo o dos artículos. Me refiero a porque vi un ejercicio que decía si era this o this, no sé cuál es la correcta pronunciación entre esas dos palabras. Oh, uno es this y el otro es this. This, this. En este, solo para hacerle la pequeña demostración, ¿verdad? En la slide anterior, que es esta, ¿verdad? Este es this. This. This, this, pero el compañerito de él es este, y este este se pronuncia this, 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 this,
desk, no desk, ¿verdad? Que es el escritorio, es desk, desk and this, this, desk, this, desk. Suenan casi parecido, ¿verdad? Pero no son iguales. Ok, en el caso de los sunglasses, this is what happened. They come in pairs, right? Like, for example, the shoes, the pants, the shorts, etc. Los sunglasses vienen en parejas. ¿Y por qué le digo que vienen parejas? Pues viene para ambos de nuestros ojos. Entonces, todo lo que venga en parejas siempre va a ser plural. En el caso de los pantalones, ¿verdad? Bueno, por lo general nosotros aquí decimos voy a comprar un pantalón a nosotros, ¿verdad? Nosotros acá en Latinoamérica, pero allá en Estados Unidos es un pair of pants, a pair of pants, es un par de pantalones, ¿verdad? O a pair of jeans, un par de jeans. Entonces me va a decir, bueno, pero si solo es un artículo, ¿por qué está en pares? Pues porque es para ambas piernas. Entonces, todo eso viene en pares. Los shorts también, ¿verdad? Otra cosa que viene en pares. Los shoes también van a ser en pares. Por lo general, estos son utilizados más de lo que puede ser un solo zapato. Cuando usted está en una tienda, usted dice un pair of shoes, ¿verdad? A pair of shoes. Entonces, en este caso, pues, más allá de que cuando nosotros decimos me voy a comprar unos zapatos, un zapato, ¿verdad? Nuevo. Entonces, a veces nosotros no los pluralizamos, sino que solo los utilizamos en su forma singular. Pero allá no. Allá todo lo que viene en pares, pues, va a ser singular. Como, va a ser plural, perdón, como los glasses, los sunglasses. ¿Verdad? Y en el caso de los que son para leer nada más, solo son glasses. Y lo mismo es para vasos, también glasses. Entonces, glass or glasses, dependiendo de lo que usted quiera decir. Entonces, todo aquello que venga en pairs va a ser pues prácticamente plural, ¿verdad? Todo aquello que sea en pairs. Es por esa razón que le pedía probablemente que utilizara en lugar de this, this. Aunque solo sean unos lentes, ¿verdad? No sean varios lentes de los que usted tenga. Entonces, por esa razón, eso sería. No sé si ahí le aclara un poco la duda. Yes, thanks. You're welcome. Someone else, any question about the image? ¿Alguna pregunta acerca de la imagen? ¿Pregunta acerca de la imagen? Any question about the image? No? Is everything good? All right. So if everything is okay, I'm going to take the silence as a jest. Let's see. This is something that you already know. Why? Because this is the article and on. Ah, sí, con gusto. No hay problema. Esto es un hairbrush. Her brush. Her brush. Her brush. Her brush. Si les complica decir hairbrush, ¿verdad? Déjenme abrir un documento en blanco. Si les complica decir un hairbrush, puede decir esta palabra. Come. 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 Come, come, come. Este es más fácil que el hairbrush. Y es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Es peinar, un peine, ¿verdad? Come, come, come. Por si les complica, ¿verdad? Si se les llega a complicar la pronunciación esta de la palabra, que hairbrush, ¿verdad? Hairbrush, hairbrush. Si se les hace muy larga, ustedes pueden decir un come. Come, come. Es más cortita, ¿verdad? Y quizás el sonido es un poco más sencillo. All right. So this is something that you already know or that we were studying, right? For a couple of days since the very beginning. These are the article or the undefined articles and on. These ones, as you might able to see in the image, right? In this one, it says consonant sound and vowel sound.
As a regular rule, sí, dígame, Jacqueline. And I have a question, if does is a demonstrative, is an article, I don't know, does, T-H-O-S-E, S-E? To refer esos. Sí, es otro demostrativo, es que ellos son cuatro, ¿verdad? En el caso de los demostrativos, acá los primeros dos que van a ver son estos, this and this, pero también están that y those, y son demostrativos también. Entonces, okay, estos demostrativos se utilizan de diferente manera a lo que vamos a ver cómo se utilizan estos, pero sí lo son, that y those. Okay, thanks. You're welcome. Okay, so this is what we were saying, right? We know as a general rule that the ones that start with a consonant, you need to use an and the ones that start with a vowel, you need to use an and. Here you have what we were discussing before, that it might be a sound, right? Like here, in this ones, right? Not like in our language, the H is a silence one. Here, some words, it takes the sound as a J. We are going to say a house, right? A house. However, they are another ones that it might have, in this case, sí, dígame, Mireya. Sí, Mireya. Disculpe que la interrumpí, le iba a preguntar si iba a explicar sobre lo del ejercicio. Lo del ejercicio que estábamos viendo con lo del 2.10, ese. Sí, exacto, ese, sí. Sí, lo voy a explicar, pero sin embargo necesito que sepan un poquito de esto, así que les voy a hacer un poquito de rush en esta parte, porque ya es con los demostrativos. Entonces le necesito decir por qué va con ese demostrativo y por qué va con el iris. Así que les voy a hacer correr un poquito en esta parte porque necesito que sepan esto antes de podérmelo llevar a los demostrativos, ¿verdad? Pero sí, con gusto yo se lo voy a explicar. Vaya, teacher, muchas gracias. Ya saben. En este caso, ¿verdad? Like in the one that we were discussing a couple of days ago, hour, right? Not everything, it will be the same. We cannot say a hour, right? It's an hour. We have there the OU, so we need to generate the sound of the O, right? Hour. So that it will be basically what we have here with the an and on. So this one is something that you already know. Just keep in mind that, right? You need to remember that A for consonant and for vowel. If you hear by any change in the pronunciation, right, a vowel sound, just at N. But if you hear a consonant sound, at A, right? Like in this one, university is like the word U, right? University, university. We have something else there before that, okay? So questions so far about this. Preguntas acerca de esto. ¿Preguntas acerca de esto? Sí, teacher. ¿Podría decirme cómo se pronuncia enciclopedia? ¿Enciclopedia? Enciclopedia. Es que ahí está, pero no lo logro. ¿Cómo se dice? Decir. Decir, ok. Where is it located? ¿A dónde está? ¿En qué parte está? ¿En qué parte está? ¿En uno de los ejercicios? Sí, está en el ejercicio número 6. En el número 6 de los, de las 2.10, los que teníamos anteriormente. No, acá, en lo que estamos viendo acá, lo que está en pantalla. Are you serious? Really? I'm not able to see the encyclopedia. I'm blind. This one, this one, this one. Ah, encyclopedia. Enciclopedia. Encyclopedia. Encyclopedia. Encyclopedia, yes. Encyclopedia. Encyclopedia. Thank you. You're welcome.
Okay. So, any other question? ¿Alguna pregunta? No questions. Okay, so if you have some time, right? This is not a homework. If you have some time, do the exercise that is in this slide. Haga el ejercicio que está en esta slide. So I'm going to rush a little bit so I can explain it to you, the demonstratives, right? So here I have something in plural and I would like just two volunteers that can do the dialogue. Can two volunteers do the dialogue? Okay. No one? No one wants to participate? Okay. Ya, teacher. Go ahead. Okay. Who wants to join her? Okay, go ahead. So the first one, Wendy, and the second one, Helen. Go ahead. Wow, what's this? Okay. There was a boy who says that he would like to participate. Go ahead, Michelle, be Helen. Vamos, Michelle, sea Helen. Okay. Okay. It's a camera. Mm-hmm. Oh, cool, thank you, Helen. It's great. You're welcome. No open this box. Oh, what are these? They're earrings. They're interesting, thank you, Rick. They're very nice. Good job. Thank you very much for the participation. This one, right? Earrings, right? Lo que muchos de nosotros nos gusta utilizar, earrings. The correct pronunciation of this one is there. In this one, you might be able to hear interesting or interesting. So this one is just a debatable word because there is not an agreement where is the stress of the word, right? The tone of voice. So it might be interesting or interesting. I'm most able to say interesting. So that's the one that I produce, right? Interesting. Let's remember this one, this. And that will be it, right? So questions so far about pronunciation or vocabulary in this dialogue before that we continue. ¿Preguntas? No, todo bien? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Just 1 second. ¿Hay dudas, preguntas o está todo bien? Ok, veamos en el chat. Bien, gracias. Gracias por confirmar. Les agradezco mucho. Let's see the next one. This one is about plurals, right? Here are the rules of the plurals, how you are going to do the nouns into plurals. Not all of them are the same, right? You need to remember this. The regular nouns, you are need to add the S, right? Like in car, dog, book, house, or apple. So to make them plural, two or more, you just need to add the S. En el caso de los plurales, hay unas reglas que son las reglas del spelling. Usted necesita agregar en los nouns regulares o los nombres regulares, como carro, el perrito, ¿verdad? Libro, casa o manzana, una S para hacerlo plural. De dos en adelante, usted necesita agregar una S. There is another one that is, I'm going to go column by column. Me voy a ir columna por columna, ¿verdad? As fast as I can. The N in vowel plus Y.
This one is a special part of the nouns. If you have a noun ending in the letter Y plus a vowel, you just need to add the S at the end, right? So to make it plural. Esa es bien fácil. Si usted tiene una letra Y más una vocal, adelante de esa Y solo lleva una S. Como los ejemplos que ustedes tienen ahí, ¿verdad? There is a third one. Ends in vowel plus O, you're just going to add S. For example, if I have a noun that is ending into O and has a vowel prior to O, I'm just going to add the S at the end from to on. Si yo tengo un nombre en el cual termina en una letra vocal O y adelante de esa O hay otra vocal, solo va a ser una S, ¿verdad? Eso es lo que usted va a agregar para hacerlo plural. In ends in S, CH, in this case SH, X or O or Z, we are going to add ES. Vamos a agregar la ES, ¿verdad? Si su nombre termina en una S, CH, SH, X o Z, usted va a agregar ES. So you are going to have bus, matches, dishes, boxes, quizzes. In quizzes, you are going to do just a quick exception on it. You are going to duplicate the Z. En los quizzes o en la palabra quiz, es en el único que usted va a hacer una pequeña excepción aparte de agregarle la S, va a duplicar usted la Z, ¿verdad? Pero es el único. No hay otro más como ese. Ends into consonant plus Y. This one will suffer a little bit of change. The one, you are going to change the Y and you are going to add IES or remove the Y, right? Like in city, cities, right? So este es un poquito más complicado, tal vez, podría ser, o tal vez sea un poco más sencillo. Usted va a remover la Y cuando tenga un nombre que tenga una Y más una consonante, como en city. Entonces usted le borra la Y y lo que va a hacer es, para hacerlo plural, agregar la I latina y la ES, ¿verdad? Ahora tenemos el caso contrario de la O. So we are going to have consonant plus O. If you have a consonant plus O, you are going to add ES, right? You are going to add ES, ES. However, there are two exceptions. The exceptions are piano and photos, right? Piano and photos. Piano, because the A sounds more than the N, and photo, because the O sounds more than the T. Estas son las excepciones, y va por la misma razón que son los sonidos. En el piano, la A suena más larga que la N, y en las fotos, la O suena más larga que la O. Entonces, a ellos solo les agrega una S. ¿Y cómo lo recuerdo? Solo recuerde que piano y foto son excepciones, y usted les agrega la S. Ahí termina, ¿verdad? Preguntas antes de que pase a la tercera columna. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Teacher, y para pronunciar cada, tanto en singular, y que le vamos a agregar la S como cars, se diría cars, dogs, así, o books. Sí, por el momento, go ahead. Continúe. Sí, porque house, apple, no tengo muy bien la pronunciación porque prácticamente es poco lo que conozco del idioma inglés. Pero hay palabras que yo no las puedo repetir bien y por eso es que yo muchas veces no le participo porque no sé pronunciarlas. Entonces, yo quería saber eso, pues sí. Go ahead, continúe, perdón. Solo. Okay. No, solo eso quería saber, ¿cómo podríamos pronunciar un poquito mejor las pronunciaciones? Pero en el momento las S las van a exagerar, porque ahorita, ¿verdad? Para cuestiones de cubrirles el ejercicio, les estoy dando un pequeño brochazo de eso. Vamos a ver cómo se pronuncian cada una de ellas. Tienen pronunciaciones bastante interesantes. Una es una S, que es la S, otra es una Z, que es una Z, y la otra es una Z, que es una I más una Z. Entonces son tres sonidos diferentes para los plurales. Al teacher, ¿y cómo me voy a acordar yo de todo eso? Bueno, no es necesario que se acuerde de todo, ¿verdad? Con el tiempo lo van a ir haciendo. Por el momento, les sugiero que exageren las S. Cars, c,
cars, dogs, dogs, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre decir car y decir dog. Decir cars y dogs, ¿verdad? Entonces, exageren las S's en los plurales, ¿verdad? Y con la cuestión de no participar, porque mi pronunciación o me da pena o algo así, no, que no le dé pena. Es lo mejor que pueden hacer, participar, porque así yo los puedo escuchar y les puedo corregir, ¿verdad? Eso es lo importante, la corrección, ¿verdad? La corrección. Pero el momento en todas las que vamos a ver que van a ser plurales, exageren la S. City, cities, cities, ¿verdad? Agrégale una S al final. Cities, cities, baby, babies, 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 ¿verdad? Una S. Entonces, por el momento, ¿verdad? En lo que llegamos a lo que es la fonética o la pronunciación de la palabra. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Gracias, gracias, Miss. You're welcome. You're welcome. So, any question about the two columns? ¿Preguntas acerca de las dos columnas o estamos bien hasta ahí? Estamos bien, teacher. Ok. Cool. Excellent. So, then we have the ends in F or F-E. Right. So in this case, we are going to have this one. Whenever you have the case of the F or the FE, you are going to remove the FE and you are going to add VES, right? Like in leave, leaves, wolf, wolves, leaf, lives, knife, knife. However, in the cases that you have just only one F, in a double consonant and double F, like in deceptions, you are just going to add S, right? This is as well because of sounds. Roof, roof, casi no se escucha la F. Cliff, 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 cliff. Al final ni siquiera se escucha una F, sino que se escucha una T. Entonces hay que tener bastante cuidado. Recuérdenlo como dos excepciones. Hay más, sí, pero por el momento estas dos son las que ustedes deben de recordar. En el caso de esto, ¿verdad? Tenemos que cuando terminen una F o una FE, usted lo que va a hacer es eliminar la FE y lo que le va a agregar es una VES a lo que es la palabra, ¿verdad? Donde está la F, ahí nosotros pues movemos la VES. Con el caso de las excepciones, recuerden solo esas dos excepciones, juega mucho los sonidos, ¿verdad? Es más por fonética, al final de Clift, se escucha una T en lugar de escuchar una F y al final de root se escucha como si fuera en este caso una D en lugar de una F. Entonces es por esos sonidos que nosotros tenemos una S al final. ¿Hay más excepciones? Sí, hay varios nombres que tienen dos diferentes plurales, pero pues eso se va con el tiempo, ¿verdad? Ahorita no nos podemos estar haciendo. ¿Les estoy preparando una lista de los 100 más comunes? Sí, para que ustedes la puedan tener. Then we got irregular nouns. We got men, men, child, children, foot, feet, teeth, mouth, mice, person, people, right? These irregular ones, you need to learn them by heart, right? By heart. Los irregulares se aprenden de memoria, ¿verdad? También con las excepciones, con los irregulares, les estoy preparando una lista de irregulares para que ustedes la tengan un handy. No tienen que aprendérselos todos, ¿verdad? Sino que solamente recordar que si no cabe ninguno de estos, yo no le voy a hacer un cambio y tiene algo más. Right? People and person, they are debatable. People y persons son debatibles. Nosotros acá en el español decimos personas, ¿verdad? Y nos referimos a un individuo tal cual. Un grupo de personas, cada una de ellas por individual. Pero en inglés no. Sí se puede. Y hay algunas excepciones en la cuestión de periódicos. Pero por lo general es algo británico. No es algo que el inglés americano lo considere tal cual. Entonces, les sugiero que ustedes siempre recuerden person singular, people plural. Am I joined on that one? Could be. ¿Estoy yo unido en ellos? Podría ser, ¿verdad? Si usted así lo desea. Si usted así lo desea expresar. There are some others that doesn't have any change, like sheep, deer, fish, serious, and species.
estos, aunque sean plurales, no cambian. Son los mismos. Aunque hay mucha gente que les hace el cambio en la cuestión de los primeros tres. En sheep, deer y fish. Hay algunos que les agregan la ES y es ahí donde les comentaba que puede tener dos pluralizaciones. Si usted le agrega la ES a fish, va a estar bien. Si usted le agrega la S a deer, va a estar bien. Si usted le agrega la S a chip, va a estar bien. No hay ningún problema, ¿verdad? En esos puede usted utilizarlo. En los otros ya los toman como pluralizados, puesto ya tienen una S al final. ¿Preguntas acerca de esto o estamos bien? Todo bien. Todo bien. Excelente. Entonces, estamos todo bien. Gracias por confirmar. Luego vamos a ver esto y luego vamos a ver los indefinidos. Okay, this is what we have on the virtual platform. This and this, it and they. Dígame, Fernando. Tengo la duda con donde dice life y en el, para decir vida y life, ¿en qué momento se debe de usar? Live y life. Bueno, es que en este caso depende cómo usted lo va a hacer jugar, ¿verdad? Estos son nombres. En el caso de ser un nombre, ahí pues solo es el complemento de algo, ¿verdad? Los nombres por lo general son complementos de algo. Y si usted va a decir vida tal cual o en vivo, por ejemplo, ya es otra cosa, que las palabras son los mismos. Vida, si fuera vida y usted hiciera una oración como verbo, ahí le va a cambiar también. Entonces, pues, depende, ¿verdad? Live siempre va a ser vida, ¿verdad? Life es vida también, en traducción. Allí va a depender cómo usted lo quiera utilizar. Como verbo, por lo general, se utiliza live. Sin la S, como verbo, live. Y ya como noun, pues ya se utiliza con la S. Ahí va a depender mucho cómo ustedes lo quieran utilizar, ¿verdad? Si quiere decir vivo, pues dicen alive, vivo, ¿verdad? Se le antepone una A. Eso ya juega con otra cosa más que se llaman prefijos y sufijos. Eso lo van a ver más adelante también. Entonces, va a depender cómo ustedes lo quieran utilizar. Como noun o como verbo. ¿Verdad? Si es verbo, es el accionar de la oración. ¿Verdad? Recordemos que el verbo es la vida de esa oración. El sujeto es quien recibe esa oración. Y mis complementos pueden ser unos nouns. ¿Verdad? Son los nouns. Entonces, ahí va a depender como usted la quiera utilizar, la verdad. Depende, ¿verdad? Eso va a depender de ustedes. Thank you. You're welcome. Sí, veamos acá. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? ¿Alguien más? ¿O todo bien? Todo bien. Todo bien. Okay. Todo bien. Excellent. So if is everything good? Let's see, we have this, this, it, they as a plurals, right? This is what we have in the virtual platform or the exercise in the virtual platform. For example, here we have camera and cameras, right? The differences between this and this. Okay. This is for singular. This is plural. This one's gonna be a plural. And both of them are for something that is near to you, right? Both of them are for something that is near to you, on handy. Estos dos, a diferencia de los otros dos que están, ellos son para algo que usted tiene cerca, que está cerca de usted,
a la mano, prácticamente, ¿verdad? Que lo tenemos a la mano. Entonces, this is for singular and this is for plurals. Someone asked me the question about the other two, that and those as well. They are the brothers of these ones, and they had most likely the same use. We have singulars and we got plurals. But in this case, these ones are for far away things. ¿Verdad? Esos casi son iguales, son los hermanitos de ellos, ¿verdad? That and those. They got most likely the same use. That for singular, those for plurals. However, the difference is that these are for far away things. La única diferencia de ellos o de estos dos es que ellos son para cosas que están lejos de nosotros, fuera de nuestro alcance prácticamente. ¿Las podemos ver? Sí, puede ver a dónde están ubicadas, mas sin embargo no las tenemos cerca, ¿verdad? En cambio ellos dos sí son cosas que nosotros las tenemos cerca y las podemos tomar. Ahora bien, what do we have there? So we have this question. What is this, right? This is the question that they are asking to us. What is this? ¿Qué significa qué es esto, verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, verdad? Eso es lo que significa. ¿Qué es esto? Y usted responde, it is. Eso es, right? I don't have any object on my hand, right? So I'm going to take probably something from here. Let's use the camera. Vamos a utilizar la cámara. What is this? It is a camera, right? It is a camera. Es una cámara. Y si ustedes se dan cuenta, acá nosotros tenemos que utilizar el a o el an porque es un singular, right? We need to use the article because it is a singular one. ¿Preguntas con esto? ¿O cómo vamos? ¿Preguntas o todo bien? So, Miss, when we say what is this, we refer to the things that I touch. Or things that I, for example, I have in my hand. That you could have it on handy or near to you. It depends. Yes. And the other thoughts on that is for things that have a little or a lot distance about me. Yes. There is a distance. You are not able to take it with your hands, right? So even though if you do this action, right, and go ahead and take it, you are not able to do it. It's far away from you, far away from your touch, right? Yeah, okay, I got it, thank you. You're welcome. Okay. Questions so far? Preguntas acerca de esto? ¿O estamos bien? ¿O está muy chiquita aquí esto? For this teacher, we are saying A, N, y agregamos S a la palabra, a la, ¿cómo se llama? Por ejemplo. A noun. Ajá. Le quitamos, ya no usamos el E o el N y le agregamos la S a la, al noun. You can go ahead and do it, but if you do it in this specific sentence, it won't make sense. Because this specific sentence, this is a singular sentence, right?
This one is completely singular. However, if you want to do it plural, what is or this? In our Spanish, could be que son estos, right? If you want to do like a kind of translation in our language, right? So this one is going to be plural. At the moment that is plural, everything is gonna change. We are not able to use anymore it is. I need to use something that annotates the plural. They are cameras. So in that moment, in the cameras are going to add, we are going to add, in that moment is that we are going to add the S at the end. It's the only moment that you can use it, right? It's the only moment. If you added the S in this specific sentence, in the number one, it won't make sense because your question is a singular question. So in that one, we are not able to. Go ahead, Jacqueline. Yes, Jacqueline. Yes, my question. They is for people or we can use for things? Because I think that the correct answer would be these are cameras. I don't know if I don't understand that. Yes, this is what happened. You got two options too. To do it. As Jacqueline was saying, these, right? These are cameras or they are cameras. Unfortunately, in English, we don't have a personal pronoun for things and objects that we can use, right? That we can use in order to denotate that they are plural. We just only have singular. For singular things. So basically we are forced to use the plural noun for the persons, right? That is ellos o ellas, right? So basically we don't have anyone that we can use as a plural. We know that it is for things and objects. However, it is for, in this case, singular, but for plurals, we don't have one that it will be for things and objects. So for practicity, they use they. So you got two options to answer as the way that they are asking to you or just say it with the personal pronoun and substitute the this, right? So en este caso, ¿qué pasa con la pregunta de Jacqueline? En el caso de los plurales, nosotros no tenemos un pronombre en plural para los objetos o para los animales. Básicamente por practicidad, ¿verdad? Ellos decidieron utilizar el they en lugar de hacer uno más. Para los objetos, los animales, ¿verdad? Y cosas, nosotros tenemos el it is, pero el it is claramente es para algo singular. Entonces no podemos utilizarlo, ¿verdad? Por practicidad ellos hicieron el they are. Utilizarlo, decidieron utilizarlo para lo mismo, ¿verdad? Al momento que estaban formando el lenguaje. Ahora bien, ustedes tienen dos opciones de respuesta. Usted contesta con lo mismo que le están preguntando o hace la sustitución. Eso depende de usted, ¿verdad? Eso depende de usted. Lo que la plataforma o le sugieren es esta forma, ¿verdad? Es esta forma, ¿verdad? Es esta. En el caso de la primera oración, ¿verdad? La forma B, le vamos a poner forma B y a este forma A, ¿verdad? A y B. A y B. ¿Ambos están correctas? Sí, ambos están correctos. Como le digo, usted tiene la opción o de contestar con lo mismo que le están preguntando o de hacer la sustitución del pronombre personal.
esos son cámaras o ellas son cámaras, ¿verdad? O eso es una cámara o esto es una cámara, ¿verdad? Al final, en significado, both are the same. El significado es el mismo, ¿verdad? Lo que les sugiere, como les comento, en la plataforma o en lo que estamos estudiando, es la forma B. Esa es la que les sugiere. Sin embargo, usted, in real life, en la vida real, ¿verdad? Usted tiene la opción de contestar con lo mismo que se le está preguntando, ¿verdad? O hacer la sustitución. No sé si ella aclara un poco la duda. Regáleme un segundo. I'm sorry, I'm sweating. It's too way hot, right? Lo siento, estoy sudando, está demasiado caliente. It's too way hot. I don't know if in your area it's hot, but here the whole day it's been really, really hot. So let's see, questions, o no sé si aclaro ahí la duda. Sí. Yes, what? I understand what you say me, and I think, and I understand that it depends on me, the things that are the way that I respond. But in that case, the two forms and the two ways are correct. But I can choose about what is the correct form to respond. But the two things is, or the two things are correct. Yes. The two things okay. are correct, right? So both yeah. of them are correct. You decide which one do you use. Okay. Mm-hmm. Okay. You're welcome. ¿Alguien más dudas, preguntas con esto? ¿O estamos bien? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Todo bien? It's okay. It's okay. Okay. Bueno. Si está todo bien, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que pasa aquí en el ejercicio de la plataforma. Ok. This is the exercise that some of you were having some inconvenience on it. It's most likely the same, right? It's asking, what's this? Here, what we have is just only the contraction, right? Aquí lo único que usted tiene es la contracción, ¿verdad? Aquí para ahorrarse un poquito, se hace la contracción y dice, what's this? What's this? What's this? What's this? En lugar de decir, what is this? ¿Verdad? Entonces, esa es la misma contracción, ¿verdad? ¿Qué es esto? Y aquí, pues, nosotros decimos, it's a CD player, right? It's a backpack, it's a radio. So it will depend, right? In the number two. This one is the CD player, right? In the number two. So, por eso nosotros acá tenemos, siempre y cuando sea singular, recuerden que deben de utilizar el artículo, el a o el an. Es por eso que era bastante imperativo, ¿verdad? Que lo viéramos al principio más lo de los plurales. Es necesario hacerlo. Siempre que sea singular, ahí tiene que llevar sí o sí el artículo a o an. En la siguiente, right? Here we got a clue. Aquí nosotros tenemos una pequeña pista, they are. Por lo tanto, acá nosotros sabemos que esto es un plural, ¿verdad? Sí o sí va a ser un plural. Y me va a decir, ¿cómo? Y si en el dado caso, teacher, hay un error de dedo y se le pasa a alguien quitarle, no poner la S, pues usted ya sabe que cuando vea they are, a fuerza lo que le sigue es pluralizado, ¿verdad? Debe de llevar una S. Aunque usted no la vea, aunque el maestro haya tenido error de dedo, si fuera un examen escrito, ¿verdad? Ahí lleva una S. Por lo tanto, yo sé que hay plural para eso, entonces el this es are this, ¿verdad? Are this. De ahí yo no puedo decir are this, is this, porque no, porque es un plural. They are. Donde usted vea el they are, eso es un plural total, ¿verdad? Eso va a ser un plural total. Luego tenemos acá, it's a cell phone. Acá nosotros teníamos esto, is this, right? Is this. ¿Cómo puedo saber yo qué va a ser is this? Por el momento, ¿verdad? Nos estamos viendo que está lejos, que está cerca. Solo tienen ustedes lo cerca. Entonces va a ser un is this. It is. ¿Y cómo puedo saber yo qué va a ser singular?
por la simple y sencilla razón que uno, tengo aquí el artículo indefinido, ¿verdad? De la, y tengo el pronombre it, que es literalmente singular. So, entonces lo que aquí me haría falta is this. En la número 6, ¿verdad? What are these? So, en este caso, como vemos, tenemos las imágenes, ¿verdad? Ustedes tienen la imagen, yo no puedo ir subiendo y bajando, pero acá tenemos esto. What are these? De nueva cuenta. Are these, acá nosotros tenemos que son plurales. Por lo tanto, la palabra que yo voy a utilizar, uno, el pronombre, o si es el mismo que yo voy a estar utilizando, el pronombre con el que yo lo voy a sustituir, debe de ser plural, y la siguiente palabra va a ser plural. Acá es donde ustedes van a aplicar las reglas, que eran las que estábamos viendo en anterior slide, ¿verdad? Sunglasses. Sunglasses. Es acá donde ustedes lo van a aplicar. Si ustedes se fijan, todos ellos, ¿verdad? Tienen la S al final. Sin embargo, en la número 6, que es de la imagen que está, son sunglasses. Y pues ahí termina el ejercicio. Básicamente esa era la explicación de este ejercicio. Ustedes tenían los diferentes pues, objetos con su respectivo número que daba acá a cada uno. Lo único que había que fijarse era qué eran, si eran plurales o singulares para nosotros poder elegir el correcto. Con respecto a lo que es en el caso de acá, ¿verdad? Eso depende de ustedes. Regálenme un segundo. Perdónenme. Ok, como les comentaba, aquí en este va a depender totalmente de ustedes, ¿verdad? Y con lo de los plurales, pues, tenemos un par de segunditos más. No sé si hay más preguntas o dudas con respecto a esto. Antes de pasar a una pequeña práctica. No, everything is okay. All right. Awesome. So I have this for you. Here we have different nouns, so you need to convert them into plurals. I'll give you 2 minutes to do A and B. Les voy a dar 2 minutos para hacer el A y el B. You don't have to write it down. No tiene que escribirlo. Just look at them, and then we are going to do it together. Okay, so go ahead. Let's get started. 2 minutes. 2 minutos ahorita. Any question? I'm here. A and B. El A y el B. ¿Listos? Yes. Ok, in book, ¿qué vamos a hacer? What should I add? S,
T-A-B-L-E-S-I-E-S-S, okay? Oops. Table, what about table? R-S. Thank you. What about day? S. S, thank you. What about car? S. Thank you. What about watch? R-E-S. Okay, what about fox? Yes. Okay, what about glass? Yes. Yes, right? What about quiz? Z-E-S. Z-E-S, okay. Z-E-S. What about class? E-S. E-S. What about bus? E-S. Yes. Okay. What about baby? Huh? Did you finish the this one? Baby is second. Okay. Did you change? Do you change? Why? Yes. And add yes. And add I E S. Right. Okay. I E S. Yes. Babies. Okay. What about body? Yes. Bodies. Okay. Bodies. It's the same. What about monkey? Monkeys. The same. The same? Monkeys. Monkeys. Is it like this? Monkeys. Is it like this? No. No, it's in like. Okay. Monkeys. Okay, what no. should I do? No, I well. Okay, is it like this? No, it's incorrect. No. Yes. Okay, some of you say that I need to do this. No. Okay. No. Let's see. I give it to Ansh. The first one or the second one? What do you say? The second. No, we have to substitute. The E for the F, C, E for I. Okay, be careful. Recuerden, tengan cuidado, ¿verdad? Con esa, es un poquito diferente. Recuerden que hay unos que terminan en Y. Correcto. Con la E. Exacto, porque cumple con esa estructura, vocal Y. ¿Verdad? Si ustedes ven vocal Y, usted solo le agrega la S, no tiene que sustituirle nada. Eso sería como una excepción, ¿verdad? Por decirlo así, a lo que hemos estado viendo acá. What about Patty? What about dictionary? Dictionary. Okay. And what about city? Cities. Cities. Okay. There we go. And it's 9 o'clock, right? Y son las 9 de la noche. So let's see. Questions before that we go. ¿Preguntas antes de que nos vayamos? No questions? No. No, okay. Questions. I'm going to send it to you, the page, so you can practice the ones that are left, right? Le voy a enviar la paginita para que practiquen lo que les hace falta. Pasen buenas noches. Gusto de verlos. Have a good night. Take care and rest and relax. Bye. 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 Bye.